No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seger en los puños de los campeones desde 1930. Mi querido Jaime, déjame arrancar con esto. Qué bonito salen los niños, caray, felicidades. No, muchas gracias, mi hermano. La verdad qué bonito, mano. No, muchas gracias, muy contento, la verdad. Y la sensación cuando lo abrazaste, platícanos algo porque te ves feliz y la verdad que tu mami también está vuelta loca con el bebé. Sí, así es, yo creo que pues toda la familia, siempre un bebé es una bendición, ¿no? Entonces, la verdad, bastante motivados por eso, bastante motivados por la pelea, por estar con Freddy y todo, muy contento en general, ¿no? Para cerrar el tema del bebé y la familia, ¿qué tan importante sería para ti el día de mañana sentarte y platicar de tu legado, tus peleas y que eventualmente te vaya viendo crecer como boxeador? No, la verdad que por eso te digo que es una gran motivación. Obviamente queremos siempre buscar la mejoría en todos los aspectos, personales y deportivos. Entonces yo creo que vamos a buscar el hacerlo mejor para dejar un gran ejemplo. Poca gente entiende el boxeo a fondo porque, como dice, no se ponen guantes y para el frío. ¿Estás de acuerdo en lo que opino de que es el reto más grande en tu carrera por lo que ha demostrado Ryder, no solo con Canelo, en su carrera? Sí, así es, sin duda. Yo creo que es un peleador bastante fuerte que no solamente le aguantó los 12 rounds a Canelo, sino también le ganó a Jacobs. Ha tenido grandes peleas, tuvo una gran pelea con Callum Smith, que acaba de pelear este fin de semana. Yo creo que tiene un gran repertorio de peleas y pues sin duda una gran experiencia, ¿no? Esta pelea, primer principal, puede ser considerada un prospecto para ser pelea del año y mira que estamos en enero, ¿qué opinas? Sí, así es, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Yo la verdad estoy dispuesto a dejar todo arriba del ring, entonces, pero sin duda vengo con una gran preparación, entonces vamos a buscar el knockout, pienso yo que lo puedo noquear. ...2018 te negó la oportunidad de Triple G... ...pero ahora vuelves a mover la baraja del boxeo mundial... ...de ganarle categóricamente a Ryder... ...creo que se acerca una pelea con Canelo... ¿qué tan importante es esta pelea para ti y para el mundo del boxeo? No, la verdad pues es algo muy importante para mi carrera, para mí, para todo mi equipo. Es una gran motivación sin duda, obviamente también es un gran reto, pero pues ahora sí que si queremos las cosas grandes tenemos que pasar este gran reto. Siento que te has sentado muy bien el asiento 68 y la verdad que independientemente de que Ryder es un peleador muy fuerte, creo que vas creciendo mucho en fortaleza y en motivación al estar con estos sparring, con este entrenamiento y con Freddy Rocha a tu lado. Sí, así es. Yo creo que en general hemos crecido bastante. Obviamente todas las peleas y toda la gente que ha estado a nuestro alrededor nos ha ayudado a crecer, a crecer y hacer todo lo que hemos hecho, ¿no? Ya que sin ellos pues no podríamos haber hecho nada. Recuerdo que estábamos en Westside Boxing cuando llegaste después de que Triple G dijo que no, o la Comisión Atlética del Estado de Nevada, después te coronaste en la 154. En aquella ocasión había poquita prensa y hoy, de la mano de Golden Boy, Sanfer y tu estrella de ser un atleta, pero además muy amable, mira lo que logras. ¿Qué significa esta convocatoria que logra Jaime Munguía, el orgullo de Tijuana? No, la verdad, pues es un sueño hecho realidad, ¿no? Algo que siempre vimos de niños. Yo la verdad, pues nunca imaginé esto, soñaba con ser campeón, pero no sabía lo que significaba y pues el traer toda esta gente aquí con nosotros pues es algo muy especial, ¿no? Y sin duda por eso nos preparamos bastante fuerte para obviamente también dejarles a ustedes una gran satisfacción. Jaime, ¿cómo se logra pasar de eso que decía tu padre, a manera de broma, del huevito con frijol al tema de la fama? ¿Cómo mantener esa humildad, esa sencillez y, como dicen, los pies en la tierra? Bueno, pues yo creo que eso obviamente pues se lo atribuyo también mucho a mi familia, ¿no? Ya que siempre pues me enseñaron a trabajar, a esforzarme por lo que uno quiere y pues a no quererse más que nadie, ¿no? Entonces yo creo que también ese es un tema familiar, también es personal, ¿no? Pero pues trato de esforzarme bastante por eso. Dos cositas rápidamente porque tienes compromisos con mucha gente de la prensa que vino. ¿Cómo defines a John Ryder en lo particular, si me permites opinar? Es un peleador extraño, de brazos cortos, que se mete, que es peligroso con el upper, demostró lo que hizo contra Canelo. ¿Cómo lo defines como peleador?
Sí, así es, yo lo considero un peleador bastante fuerte, que siempre quiere estar buscando la distancia corta para meter su upper. Entonces hay que tener cuidado nada más con eso, un poquito con la cabeza, obviamente. Creo que soy más alto que él, entonces no creo que tenga tanto problema con eso, pero simplemente hay que tener cuidado. Él no cruzó línea, sin embargo, creo que él no está pensando en Jaime y es un error. Él está pensando en ganarte y una revancha con Canelo. ¿Crees que se equivoca al no atender al 100% a Jaime Munguía? Pues yo creo que sí. Yo creo que pues nosotros venimos preparados de la mejor manera. Creo que este ha sido sin duda mi mejor campamento y el que sigue también va a ser el mejor. Pero la verdad me siento bastante confiado por el trabajo que he hecho, entonces no debe pasarme por alto. Pues nos vemos en Arizona, pero yo te ruego que invites a la gente, por favor, de viva voz, para que no se pierdan el pleito. 27 de enero, nos vemos en Phoenix, Arizona. Muchas gracias a todos por su apoyo. Jaime Munguía contra Jim Ryder. Y nuevamente, te quedan muy bonitos. Felicidades por ese bebé. Que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias.